Buenos días y bienvenidos al canal del Hispano. Hoy hablaremos del aspa de Borgoña, esta cruz. Primero me quitaré el casco. La madre que parió al puto sol. Tenéis que perdonarme la iluminación de hoy. Es la tercera vez que grabo este vídeo y el sol se ha ido moviendo y al final me está enganchando por un lateral. Como queréis un vídeo cada miércoles y yo lo publico cada miércoles, hemos tenido problemas técnicos y el TT hace lo que puede. Así que, bueno, me veréis un poquito, la iluminación esta vez no es perfecta, ¿vale? Pero el contenido sí lo es, como siempre. Así que vamos allá. Bien, lo primero, estableceremos esta pequeña banderita, el aspa de Borgoña en pequeñito, la estableceremos como bandera capitana del canal, así que la pondré aquí, encima de la chimenea, a ver si se ve, o tengo que cambiar el enfoque. Se ve bien, perfecto, estupendo. Pues la estableceremos como la bandera capitana del canal, así que estará aquí a perpetuidad, a no ser que venga un gato y me la robe, pero si no, aquí estará, ¿vale? Bien, perfecto. El aspa de Borgoña o cruz de San Andrés hace referencia al sacrificio de San Andrés Apóstol, que en lugar de ser crucificado lo martirizaron en una cruz a espada. ¿Por qué se llama aspa de Borgoña? Pues porque proviene del ducado de Borgoña. Felipe I el Hermoso, esposo de Juana I de Castilla, la trae a España y su guardia personal borgoñona la utiliza como emblema. Aquí no la llamaremos Juana la Loca, la llamaremos Juana I de Castilla. Somos respetuosos con las instituciones y más con la Casa Real. Esperad, porque tengo que atizar el fuego porque llevo tanto rato que ya se me ha quemado el tronco. Así que un segundito. No es hasta Carlos I de España y V de Alemania, el emperador, se hace representativa de lo que es España. Es la primera vez en la batalla de Pavía en 1525 donde ondea como bandera capitana. Aquí ponemos un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau que le pedí por ese pedazo de canal oficial que es Twitter si le importaba que utilizara la imagen de su cuadro en este vídeo. Me puso un me gusta, así que entenderé que no le importa, no es una cesión formal, así que si me pide que quite esta parte, pues tendré que editar el vídeo y pegarle un corte. Hasta que eso no ocurra, estamos muy agradecidos al señor Ferrer Dalmau y nos encanta su trabajo. Bien, el aspa de Borgoña pasa a ser la bandera más utilizada por los tercios españoles, siendo además las banderas capitanas de cada tercio el aspa de Borgoña con diferentes colores de fondo. Al acceder Felipe II al trono, dispone que además de la bandera capitana de cada tercio, aparezca una bandera con fondo amarillo y el aspa roja. Aquí tenemos ejemplos del tercio de Espínola, el tercio de Alburquerque, el tercio de Lombardía, entre otros. En la Armada se usó la de fondo blanco y en la Marina Mercante la blanca con fondo azul, pero se derogó el uso de la misma. En la Guerra de Sucesión, ambos bandos, tanto austracistas como borbónicos, utilizaron el aspa de Borgoña. Felipe V, al llegar al trono, suprime los tercios y los sustituye por regimientos divididos en batallones, al uso francés. Sin embargo, la bandera se mantiene, pero los regimientos de artillería pasan a ondear el aspa de Borgoña con fondo azul. Esta bandera provoca una cierta confusión en alta mar, porque los fondos blancos se confundían con otras dinastías del resto de Europa y eso había llevado a tener ciertos enfrentamientos indeseados. Así que Carlos III en 1785 convoca un concurso para establecer un pabellón diferente para la Armada Española. El diseño vencedor de ese concurso es la roja igualda que estamos viendo y que es muy parecida con la enseña nacional actual. Sin embargo, el aspa de Borgoña continuó ondeando en plazas y fortificaciones y en unidades del ejército. En 1843, la reina Isabel lleva a cabo un decreto y establece que la roja igualda sea la enseña para todas las unidades militares, manteniéndose el aspa de Borgoña en los escudos reales hasta 1873, la llegada de la Primera República. El aspa de Borgoña había representado a España desde 1525 en la batalla de Pavía hasta 1843, 318 años. Mucho más tiempo del que lleva representando la roja igualda a España. La Legión Española también ha mantenido el aspa de Borgoña en sus banderas. Durante la Guerra Civil, los requetés carlistas también la popularizaron. Hoy en día se usa en banderas del Ejército de Tierra, de Infantería de Marina, de la UME y de la Guardia Civil.
pero además también sigue ondeando en algunas plazas, ciudades españolas y, ojo al dato, allende los mares, porque el aspa de Borgoña representa la hispanidad. Aquí vemos en Creixell, Tarragona, con fondo púrpura, en San Andrés Salou, en Gerona, en la ciudad de Huesca, esta es bien colorida, en Logroño, capital de La Rioja. ¿He dicho Rioja? Siendo la tercera vez que grabo este vídeo, me merezco un riojita. En Fuenterrabía, último pueblo de la cornisa cantábrica que toca Francia. Si escupo un hueso de aceituna desde Fuenterrabía, llego a Francia, sin duda. Saltamos el charco. Bien, nos vamos al estado de Alabama, en Estados Unidos. Aquí tenemos. En Florida. Por cierto, faltan 106 años para que la Florida lleve el mismo tiempo siendo de Estados Unidos que el que pasó siendo española. Esta bandera ondeaba en sus bastiones. En la ciudad de Valdivia, Chile, nombre que honra a Pedro de Valdivia, conquistador del Chile. El regimiento de infantería primero de patricios de nuestros amigos argentinos desde 1807 hasta la actualidad. La primera junta de gobierno de Quito, conformada para luchar contra Napoleón, flameaba esta bandera. La bandera actual del departamento de Chuquisaca, en Bolivia. Aquí vemos en San Agustín de la Florida la celebración de la fundación de la ciudad por Pedro Menéndez de Avilés, el 450º aniversario o 450 años desde la fundación por don Pedro. En las celebraciones de Fort Mose, refugio español de negros fugados de las colonias inglesas. Porque sí, el territorio español era refugio de esclavos negros ingleses. En España eran hombres libres. En el castillo de San Cristóbal en Puerto Rico sigue flameando el aspa de Borgoña. Me habré dejado cientos de lugares donde ondea a día de hoy el aspa. Hacer un favor, ponérmelas debajo, ¿vale? Las que sepáis y que os diga, ah, oh, mira, ostras, el hispano se olvidó de esta, pam, pam, me las ponéis, ¿vale? Por curiosidad. Bien, existe una tendencia postmodernista a detestar todas las banderas, porque son banderas que no les gustan. El aspa de Borgoña está acusada de los mil y un agravios que uno se pueda imaginar. Las banderas son símbolos, símbolos no arbitrarios, con ideas implícitas en ellas, de honor, de valor y tradición. Y con tradición no me refiero a lo que huele a alcanfor, a naftalina o a caduco. La tradición son aquellos hechos históricos que nos permiten no ser unos desarraigados creyéndonos el primer hombre en la tierra. La tradición nos aleja del adanismo y permite vincular nuestra existencia a nuestros ancestros. El desarraigo provoca una crisis de identidad, no permitiendo saber quién es uno mismo. Somos la especie animal que más depende del aporte realizado por la generación que le antecede. Robar esa memoria colectiva es un acto de latrocinio. Cuando uno amplía la memoria a través de la historia, amplía el sentimiento de ligazón con la humanidad. Ya no tiene más 20, 30, 40 años. Ahora es depositario de centurias y millares de años de valores y vivencias. Cuando vemos el aspa de Borgoña flameando, lo que simboliza es ese pasado, esa dilatatio regni, donde nuestros ancestros desbordaron el mundo conocido, haciendo de la hispanidad ese abrigo de pueblos y unión de razas. El aspa de Borgoña entierra sus raíces en los campos de batalla de toda Europa, en la infinidad de los océanos, en el interior de las selvas esmeralda y en lo profundo de todo corazón hispano. Larga vida al aspa de Borgoña. He was a sailor, but mostly a soldier. He came here to search and explore, conquistador. And he was a miner, but still a king's soldier, in search of gold.